Aleluya, gloria al Señor. Mateo capítulo 9, gloria a Dios, versículo 36. Si usted puede pasar a su lugar y abra su Biblia conmigo. A ver, Mateo capítulo 9, versículo 36. Dios bendiga a esta hermosa banda. Dios bendiga a los músicos que han estado ministrando toda esta confraternidad juvenil. Dios bendiga a este poderoso evento, a los jóvenes, a los líderes del distrito, Pastor Wesley. Dios le bendiga, amén. Mateo capítulo 9, versículo 36. Mientras usted lo busca, también está ahí en las pantallas. Y aprovecho para darle un saludo a todos los jóvenes y a toda la iglesia del Señor, de parte de una hermosa iglesia allá en California, los pentecostales de Apple Valley. Mandan saludos a ustedes. Dios les bendiga, amén. A cada uno de ustedes. También quiero saludar a mi amada esposa que está conmigo en esta tarde, y me acompañan mis hijos Natanael, Amanda y Matías. Dios bendiga a mi familia también. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y voy a ser breve en esta noche, si usted me acompaña y me ayuda a predicar. Mateo, ya lo tienen, Mateo 9:36 dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Digámoslo todos juntos: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Demos gracias al Señor. Te doy gracias, Dios, en esta hora. Dirige, oh Dios, mis palabras en esta noche. Permíteme, oh, llegar al trono de tu gracia para hablar a esta hermosa juventud de este distrito 1, Señor. Te doy gracias por todo este evento, este fin de semana, Señor, donde hemos visto milagros, hemos visto poderosos milagros, sentido tu presencia, Dios. But before we go tonight, God, let us one more time receive a word from you, Lord. I'm just an instrument in your hands, Father. Dame la sabiduría, la dirección, Señor, en esta hora, Padre. Usa este corazón de carne y estos labios de barro para predicar tu palabra, Dios, con denuedo. En el precioso nombre de Jesús, alguien diga amén. A ver, alguien que repita amén. Gloria al Señor, tome su lugar, amén, gloria a Dios. Y por los siguientes minutos estaré dirigiendo mi atención bajo este tema: entendidos en compasión, amén. Entendidos en compasión. Y quiero comenzar y tratar de no ser tan largo, amén, pero quiero hablar sobre la compasión de Cristo, amén, la compasión que tuvo el Señor Jesucristo para con nosotros, amén. Ahí el versículo habla y me gusta lo que dice Mateo 9:36. Él comienza a decir: y a la verdad, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Este es Jesús viendo las multitudes. Este es Jesús mirando a las multitudes. Y qué hermoso poder ver que Jesús tiene ojos de amor, tiene una mirada de paz, de amor, de misericordia para todo aquel perdido. Al mirar las multitudes, dice Mateo, él tuvo compasión. Y es que la palabra compasión quiere ser, la definición es ser compasivo, significa sentir pena por el sufrimiento de otras personas. Me encanta esta definición porque usa la palabra sentir pena por el sufrimiento de otras personas, con un deseo de ayudar. Muchas veces miramos las situaciones o las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y ya no nos da ni pena. Muchas veces caminamos y las ignoramos. And sometimes, y me dirijo a los jóvenes en este momento, a veces las miramos y decimos: es que él no es de los de nosotros, es que no, él no es de la iglesia, es que ellos no se juntan con nosotros, amén. No sentimos absolutamente nada, pero el Señor sí siente algo.
su corazón todavía sigue latiendo. Y el corazón de Dios late por compasión y amor. A esos que nosotros decimos no son los de nuestro círculo social. A esos que nosotros miramos y con muchas veces hasta condenamos. El Señor siente el dolor de ellos. El Señor siente el dolor de ellos y por eso me encanta esta definición, porque sentir compasión es sentir la pena por el sufrimiento de otra persona y de alguna manera hacer algo por ayudar, por compasión por toda esta humanidad. Dios proporcionó el perdón y la salvación. No sé si alguien lo entendió, pero eso es algo hermoso. Por compasión a toda esta humanidad en la cual se encontraba usted, en la cual me encontraba yo, el Señor Jesús proporcionó el perdón y la salvación. Isaías 35:4 dice: digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice en Isaías 35:4, que el Señor viene para salvarlos. Esta era una profecía que el Mesías venía, de que alguien venía a salvar. Pero escuche bien, me gusta y usé esta versión porque dice: digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvar. Él viene para salvar. Quiero decirle, para que usted mejor me entienda, el enemigo de nuestras almas no tiene misericordia de uno. El enemigo de nuestras almas, como mencionó el pastor en la tarde, vino para matar, hurtar y destruir. Let me just say it this way: el enemigo de nuestras almas no le importa tu amistad. Es más, para que me entienda mejor, nuestro enemigo con el cual estamos peleando no tiene compasión, no le importa tu sufrimiento, no le importa tu dolor. Él quiere destruirnos y quiere que nos vayamos con él al infierno. ¿Y sabe qué? Que a veces sentimos que este enemigo está atándonos enfrente de nosotros y de alguna manera sentimos la presencia del enemigo que quiere debilitarnos, que quiere sacarnos fuera, que quiere hacer algo para destruirnos. Y a mí me da mucha tristeza cuando ya no veo a jóvenes que ya no están en el camino del Señor. Pero ¿sabe qué? Jesús todavía tiene compasión. Hoy el profeta dice: digan a los de corazón temeroso, porque a veces viene ese temor a nuestras vidas, el temor a nuestras vidas en el cual podemos decir: ¿será que voy a ser salvo? ¿Será que voy a ser salvo? O no sé, aún un temor en el cual dice uno: yo tengo miedo, si voy, no sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a acontecer mañana. Ese temor que estaba en nosotros, hubo alguien que se llama Jesús, que vino a vencer ese temor y a darnos paz, a darnos libertad, a darnos bendición. Alguien dice amén. La pasión de Cristo es una de las producciones más vistas. A lo mejor usted la ha visto anteriormente, muchos la han visto en todo el mundo. La pasión de Cristo, y no sé si pueden poner la imagen que les mandé, amén. Pero esta película que se ha visto por todo el mundo, muchas personas han sido tocadas y conmovidas por esta imagen o por esta película llamada La Pasión de Cristo, dado a su nivel de realismo y el enfoque de su narrativa. Amén. Esta película ha llegado al corazón. Amén. Y tal vez, yo sé que a lo mejor muchos lo han visto, esta película ha sido vista por gente creyente y gente no creyente. Esta película ha sido vista por diferentes clases de religiones, aún aquellas religiones que no creen ni en Jesús como el Mesías.
Esta película ha tocado el corazón de muchas personas. Y hay muchas personas que han llegado hasta llorar. Y en, estando aún muchos testimonios que cuentan de personas que estando aún en una sala de cine comenzaron a salirles sus lágrimas, y ese día comenzaron a regresar una vez más a una iglesia. Pero también muchos cuentan en sus testimonios que han visto esta película y han tomado la decisión de no volver a verla, por el simple hecho de que les recuerda el amor de Cristo. Y para evitar sentir un redargumiento, that's a really hard word for me, amén, para evitar sentir algo en su conciencia que les redarguye, amén, para evitar sentir todo eso, prefieren mejor evitar ver esta película. Pero quiero decirle que aunque esta película fue categorizada como una de las mejores películas hablando de lo que, de lo, del sacrificio de Cristo por su realismo y el enfoque de su narrativa, aún así quedó corto en lo que el Señor quería que mostrarnos. ¿Sabe por qué? Porque este es el sacrificio que Cristo, miramos en esta película que este es el sacrificio que Jesucristo hizo hacia la cruz. Y este sacrificio del cual estuvo en la cruz, Él nos dio salvación a todos nosotros. ¿Alguien dice amén? Pero Jesús estaba más interesado en llegar al corazón de ciertas personas, como es usted y como soy yo. Lo que quiero decirles es esto, es de que la compasión de Cristo va más allá que una película. La compasión de Cristo va más allá que una emoción y que un sentimiento. La compasión de Cristo es algo que se resume en una sola palabra, y es amor. Alguien diga amén a eso. Compasión, entendamos un poquito de la compasión de Cristo. La palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me encanta el siguiente versículo que le acompaña, que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es verdaderamente la compasión del Señor. Esa es verdaderamente el amor que el Señor tiene para con nosotros. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, de tal manera el Señor le ha amado a usted, de tal manera el Señor me ha amado a mí. Pero ¿sabe qué? Mire lo que dice el versículo 17: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La compasión de nuestro Dios, y tenemos que entenderla, joven. You have to understand this. You have to understand. Tú tienes que entender por qué es que estás en una iglesia. Tú tienes que entender por qué es que aplaudimos en un altar. Tú tienes que entender por qué es que cantamos al Señor. No sé si estoy haciéndome entender en esta hora, y tal vez no sea de mucho movimiento, pero yo traigo algo en mi corazón que se llama el amor de Dios. ¿Sabe por qué cantamos? Porque Él nos amó. ¿Sabe por qué saltamos? Porque Él nos amó. ¿Sabe por qué alabamos a Dios? Porque Él nos dio compasión. I want you to understand that. Yo quiero que usted entienda eso. No es un show. No estamos aquí porque, oh, we don't have nothing to do on Saturday. No estamos aquí porque no teníamos nada que hacer el sábado. No estamos aquí porque no. Todavía hay mucha comida en la casa para comer. Todavía hay muchas cosas que podíamos hacer. Pero ¿sabes por qué estamos aquí, joven? Porque Él nos amó primero.
que Él nos amó, y no solamente nos amó, sino que sintió nuestro dolor. Y como sintió nuestro dolor, Él mismo dijo: yo vine, pero no para condenar, pero es para salvar al mundo. Esa es la compasión que de nuestro Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Lucas capítulo 5, versículo 30, versículo 32 dice así: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y con pecadores? ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y con pecadores? Pero había alguien en ese lugar que tenía una respuesta. Y ese alguien que estaba en ese lugar se llamaba Jesucristo. Y Él es compasivo para con nosotros. Él estaba listo para responder cuando te critican y cuando te dicen tantas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué coméis con pecadores? El Señor respondiendo les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ese era usted, ese era yo, ese era usted y ese era yo. El Señor un día nos mostró compasión. El Señor un día nos mostró su amor. El amor de Dios es compasión. Escuche bien, el amor de Dios es compasión y no es condenación. I want you guys to understand it. Estamos viviendo este tema que estamos teniendo en esta confraternidad, se llama entendidos. Pero hay veces, muchas veces, jóvenes, que nosotros, lo digo con todo amor y respeto, somos ignorantes. Y Dios quiere que seamos entendidos en todas las cosas. Oh yes, I'm giving you a very basic lesson. And it's in my conclusion, but I'm about to tell it right now. Ready? This is my conclusion. This is my conclusion of my message. I'm about to tell it right now. Jesus loves you. Y tenemos que ser entendidos en compasión. Entendidos porque alabamos. Hoy en día estoy hablándole a una generación y le doy gracias al Señor primeramente y a nuestro líder, Pastor Randy Arriaza, que juntos orando con el Pastor Reyes, oramos. Pastor Randy nos compartió este tema y le dijimos amén. Y era orando en oración, dijimos: hay muchas cosas en las cuales nuestros jóvenes tienen que ser más entendidos. Y una de ellas que el Señor puso en mi corazón, con todo amor lo digo, es la compasión que Él tuvo por nosotros. Y la razón que digo esto es porque hoy en día, gloria a Dios, escuche bien, tengo que decir primeramente gloria a Dios, pero hoy en día hay una generación de jóvenes que ha nacido en la iglesia y que se ha metido en la iglesia, y gloria a Dios que esta generación es una generación que ha nacido en la iglesia y no se vaya de la iglesia. Quédese en la iglesia. I don't care if people tell you you look, I don't know, I don't care what you tell. Créame que a mí me dijeron de tantas cosas, y a muchos más de los jóvenes que hemos crecido aquí en la iglesia nos han dicho tantas cosas. Oh, you are a church boy. So what? He tenido personas que se enojan porque hasta ofrendo y diezmo, y han venido hasta enojados con una cara roja. ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué diezmas? Hey, do I tell you what you do with your money? Yo te digo qué tienes que hacer con tu dinero. De esta manera yo honro a mi Dios. Déjame. I don't know where that came from. It's not in my notes, but
A lo que quiero decir es esto: esta generación ha crecido y muchas veces, y ha crecido, y le doy gracias al Señor por el legado. Nuestra hermana Jenny trajo esas hermosas enseñanzas del legado, escuela dominical. Estos son los frutos que estamos viendo desde que eran niños. Han crecido en la escuela dominical recibiendo esas enseñanzas del legado, y seguimos creciendo y sembrando. Pero eso no nos da a nosotros ninguna razón o ninguna excusa para no entender el amor de Dios. No solamente lo tenemos que entender, sino también lo tenemos que vivir. No solamente lo tenemos que vivir, sino también lo tenemos que experimentar. Y escúcheme bien, joven, no malinterprete, porque donde usted está, un día yo estuve ahí sentado y me decía: ¿será que para experimentar el amor de Dios tengo que salir fuera al mundo? ¡No! A experimentar el amor de Dios y nacer en una iglesia es tener la victoria en el nombre de Jesús. Y yo alabo y yo le honro la vida de aquellos jóvenes que han nacido en una iglesia, que pueden decir: la iglesia es mi cuna, toda mi vida ha estado en una iglesia. Pero tenemos que entender la pasión y el amor de Jesucristo. La compasión de Dios es un mensaje en el cual usted lo tiene que hablar a todo el mundo. Créame que yo lo he hablado a todo el mundo. Yo lo he hablado. Jesucristo te ama. La compasión del Señor no solamente es para aquellas personas que están perdidas allá afuera en el mundo sin salvación, sino también es para los que han nacido en la iglesia, para que ellos entiendan el amor de Dios. En una ocasión estaba predicando y no sé por qué estaba enseñando y estaba predicando, y en la predicación estaba entrando en la enseñanza y decía: gloria a Dios, porque un día Dios nos sacó del alcohol, un día Dios nos sacó de las drogas, un día Dios nos sacó de las pandillas, un día Dios nos sacó de acá, de lo más vil, de lo de... Y se acercó un hermano después del servicio y me dice: ¿por qué predicas eso si tú no hiciste drogas, no hiciste alcohol, no hiciste pandillas, no hiciste nada? ¿Por qué es que tú lo predicas así? Y le digo: tal vez yo no hice eso. Tal vez toda mi vida he estado en una iglesia. Pero lo que sí sé es del amor de Dios. Es de la compasión de Dios. Yo lo entiendo y por eso lo predico. Y no tengo miedo a predicarlo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de amor. ¿Alguien dice amén? El amor de Dios es su compasión y el amor de Dios no es condenación. Juan capítulo 8, versículo 10, el versículo 11 dice así: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo... ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. La compasión de Jesucristo es amor, no es condenación. Esta mujer fue traída a los pies del Señor, y usted ya ha escuchado muchas veces esta historia de cómo esta mujer vino a ser acusada. Y algo que a veces el mundo y el diablo dice, porque el diablo conoce las Escrituras, porque el diablo conoce la Biblia, y muchas veces él mismo te va a sacar los versículos en los cuales te está diciendo: ya pecaste, ya fallaste, ya te condenaste. Pero qué hermoso que esta mujer vino, o la trajeron a los pies de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no pudo caer a ningún otro mejor lugar, sino a los pies de aquel que tiene amor, de aquel que tiene misericordia, de aquel, escuche bien, que siente el dolor. Lo traen a los pies de Jesús a esta mujer y le dicen: maestro, la ley dice que tiene que morir, la ley dice que ella tiene que morir. ¿Qué es lo que dices tú? Y usted conoce bien esta historia, que el Señor se comienza a escribir en tierra, comienza a escribir en tierra, y él comienza, y otra vez le vuelven a decir: ¡hey!
ley. Estamos esperando una respuesta, porque la ley dice que tiene que ser muerta. La ley dice que ya no hay solución. La ley dice que ya no hay más esperanza. La ley dice que ella tiene que morir. ¿Qué dices tú, maestro? Pero aquel que es dueño del amor, dueño de la compasión, dueño de la, no sé cómo decirlo, se puso en pie y dijo: el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra esta mujer. Finalmente el Señor se endereza y le dice: mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Sabe por qué, joven? Porque al final de todo, aquellos que se levantan contra ti, al final no van a estar ni contigo. Aquellos que te burlan: oh, es que me hacen bullying porque soy cristiano, ¡gloria a Dios! Oh, es que me hacen esto porque soy, uso faldas, ¡gloria a Dios! Y no te avergüences de usar faldas. Oh, es que ves, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Ellos te están queriendo condenar, ellos te están queriendo apuntar, ellos te están queriendo poner una etiqueta de raro, una etiqueta de extraño. Oh, ellos te quieren hacer menos. Pero ¿sabe qué? Nosotros alabamos y adoramos a un Dios de amor, a un Dios de compasión, a un Dios misericordioso. No te preocupes que al final de la hora ellos no van a estar allí contigo, sino que el único que va a estar a tu lado se llama Jesús. El único que te va a levantar cuando hayas caído. El único que te va a extender la mano y te va a decir: don't worry about it, I know you're not perfect, don't worry about it, I'm still working in your life. El único que te va a levantar se llama Jesús. Él es el único que tiene compasión, tanta compasión que a esa mujer pecadora le dijo: yo tengo algo también que decirte a ti, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Sabe por qué? Porque este es el amor de Dios. Pablo lo dice en Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la compasión de Dios. Ese es el mensaje que tenemos que ir a predicar a todo el mundo. A todo el mundo tenemos que hablarle de un Dios de compasión, de un Dios de amor, de un Dios de misericordia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Do you understand that? Do you really understand that? If you really understand this verse, you would really truly worship God. If you really understand this verse, you would really lift up your hands. Si verdaderamente usted entendiera este versículo, no existirían llamados al altar, sino que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Alguien diga gloria a Dios. Pero sabe, nuestra compasión no se acerca ni tan siquiera un poquito a lo de Jesucristo. Nuestra compasión es totalmente diferente. Nosotros somos buenos para juzgar y para condenar. Es algo que está en nuestra naturaleza pecaminosa. Somos buenos para juzgar, somos buenos para condenar. Y qué triste que aún hasta en la iglesia se escuche eso. Qué triste que aún en la iglesia estemos juzgando al otro, o aún que Dios nos libre de estar condenando a alguien más. Y no existe la compasión de Cristo en nuestras vidas. Y yo creo que eso, bueno, no creo, sino que lo digo con toda confianza, tiene que parar.
Dios muestra su amor para con nosotros. Nosotros hacemos acepción de personas. Nosotros le hablamos a Jesucristo a ciertas personas. Escuche bien, nosotros no olvidamos cuando alguien nos hizo algo mal. Pero Jesús no es igual que nosotros y por eso le damos gloria a Dios. Nuestra compasión es más llevada a algo que conocemos, con que no me hagas daño, con que no me hagas sentir mal. Nuestra compasión es totalmente diferente. Escuche bien y solo voy a tocar esos dos puntos. Número uno, nuestra compasión es de acepción de personas. Nosotros de alguna manera solo somos o hacemos compasión en sentir el dolor por otras personas con, de las que nosotros decidimos tomar o decidimos tener compasión, pero por las que no decidimos tener compasión, las ignoramos. Aún muchas veces he escuchado de predicadores que dicen, y lo han dicho desde un altar, que allá en el cielo vamos a tener que decirle al Señor que mande unos al norte y a otros al sur, porque entre ellos mismos no se pueden ver. Pero necesitamos comenzar a tener la compasión que está en Cristo Jesús. Y esta es la compasión que está en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5, el versículo 8 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es un ejemplo y el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús. El mejor ejemplo de compasión, y es por eso que el escritor de los Filipenses nos dice que tiene que haber en nosotros este sentir. Tiene que comenzar en nosotros este sentir. No el sentimiento de querer ser el más alto entre nosotros. No el sentimiento de querer ser el de más reconocimiento. No el sentimiento de querer ser, tener esto, tener aquello, o que todos los vean y que todos los reconozcan y que todos le aplaudan. No, 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 sino el sentimiento que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Escuche bien que la palabra del Señor dice que no tomó forma de rey, sino tomó forma de siervo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él lo hizo por amor. Él lo hizo por amor a nosotros. Y este sentir tiene que estar en usted y tiene que estar en mí también. Tiene que estar en todos aquellos que aman a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el sentir de nosotros es de poder predicar este evangelio por todo el mundo. Es poder hablarle a todo el mundo de Jesucristo. Es poder comentarle a todos de que Jesucristo salva, sana, cambia, restaura, hace maravillas. Pero lo que voy con esto, ya estoy concluyendo. Hay jóvenes hoy en día que muchas veces tenemos miedo de hablar de Cristo, y que muchas veces, escuche bien, han tomado decisiones de a qué personas hablarle del Señor y a qué personas no hablarle de Jesús.
Es más, muchos pueden decir, no, es que yo solamente le hablo a pura gente cool. Yo solamente le hablo a aquellos que huelen bonito y tienen buen perfume y tienen buen trabajo, y si andan en un Tesla, entonces le hablamos de Cristo. Pero si vienen en una carcacha que se está cayendo, si vienen todo oliendo feo a la calle, si vienen todo oliendo a drogas, ay Señor, ay Dios mío, que, ay, no hay compasión. O aún he visto adultos que dicen, ay, pobrecito, mira cómo anda, mira cómo lo trae el diablo, mira cómo anda y cómo lo trae el diablo, ay, que Dios le ayude, pobrecito. Y no se acuerdan que en esos pasos un día ellos estaban. He visto adultos que a veces dicen, ay, mira el borrachito, ahí va pasando el borrachito, y mira ese borrachito que duerme debajo de en la calle, mira, ahí va pasando, y no se acuerdan que un día también ellos eran un borracho. Oh, a lo que voy con esto, hermanos, es que tu testimonio puede ganar una alma para Cristo. Tu testimonio puede ganar una alma para el Señor. No te detengas en hablarle y acercarte y a decirle, ¿sabes qué? Yo también era un borrachito, yo también era un perdido, pero apareció Jesús, apareció el Señor y mostró misericordia, mostró su amor, sintió mi dolor, no me dejó allí morirme solamente. Es por eso que el Señor le dice, cuando le comenzaron a tentar y a comenzar a decirle, Señor, ¿quién es mi prójimo?, Él comienza a dar esta parábola de este hombre que iba en camino a Jerusalén. ¿Y cuántos pasaron por allí al lado de él? Pasó la religión y le dijo, ay, este no puede ofrendar, así que no lo llevemos. Pasó la ley y lo miró y dijo, pobre muerto, está en pecado. Pero pasó la misericordia. Pasó alguien que fue movido a compasión, que no lo quiso dejar allí medio muerto, sino que corrió a su caballo y buscó un poquito de aceite y comenzó a sanar sus heridas. Y comenzó a darle, escuche bien, primeros auxilios. Comenzó a mostrarle compasión porque miró el dolor de esa persona. ¿Sabe qué? Lo miró más allá que un sentimiento, que una emoción. Miró a su esposa, miró a sus hijos, miró a sus nietos, miró a su descendencia y lo salvó. Oh, you're not understanding what I'm telling you. Usted no me está entendiendo lo que le voy a decir. Pero un día un borracho vino a la iglesia, y ese borracho fue y salvó a su esposa, y se trajo y se caló a su esposa. Después fue y trajo a sus hijos, y estuvieron en el evangelio. Sus hijos se casaron en la iglesia, y ahora tienen sus nietos, y ahora sus nietos son ministros de alabanza, son predicadores, toda una descendencia, porque alguien tuvo compasión del perdido. Y tenemos que ser entendidos en esto, jóvenes. Tenemos que entender este amor del Señor Jesucristo. Póngase de pie conmigo en esta hora. La pregunta, y estoy terminando, quédese de pie conmigo aquí en el altar. La pregunta, y estoy terminando, joven, ¿cuántos son de Jesús? I'm going to ask that question again. A lo mejor usted no me escuchó, pero si usted está caminando hacia este altar, quiero que se quede de pie. Si me da de su atención, estoy concluyendo. La pregunta es, ¿cuántos son de Jesús? Thank you for those honest people. And I'm going to say it louder again, because
I believe that there's more people. Yo creo que aquí hay más hermanos que podemos decir que somos de Jesús. No tenga miedo. No tenga miedo. El enemigo muchas veces quiere condenarnos, pero Jesucristo quiere salvarnos. El enemigo muchas veces quiere robar nuestra alabanza, quiere robar nuestra adoración. Pero quiero decirle, I'm just gonna say like this, lo voy a decir de esta manera: God's not done with you. Dios no ha terminado contigo. I'm sorry to say it, please correct me later. I don't care what you did last week. I don't care what you did yesterday. Maybe you came because you feel guilty. You feel ashamed. I'm going to tell you something. If I wish I could be in front of you to give you a hug right now. Let me tell you, Jesus loves you. Jesus loves you. Oh, pastor, but you don't understand my life. But you don't understand my addiction. But you don't understand what I'm going through. But you don't understand. Are you right? I don't understand. But I do know about Jesus. But I do understand His love. But I do understand His mercy. And Jesus loves you. Oh, yo quiero preguntar una vez más, ¿cuántos son de Jesús? Si tú eres de Jesús, tienes que mostrar compasión como lo hizo Cristo. No te tienes que aferrar a tu bendición. I don't have nothing against blessing. I believe in a God that blesses. I believe that God wants to prosper you. I believe that God wants to give you another, take you to another level. I don't have nothing against that. I do have something against when you get stuck. I don't have nothing against blessings. Yo no tengo nada en contra de las bendiciones. Tanto así que si usted está manejando un carro, no sé, pequeñito, póngale allí un Toyota Corolla del 89. Usted va a manejar un carro Toyota Corolla del año. Si usted vive en un apartamento, usted va a vivir en una casa. Si usted no tiene zapatos, usted va a tener 20 pares de zapatos. Yo no tengo nada en contra de la bendición que Dios le da a sus hijos, porque nosotros somos hijos de Dios y tenemos que vivir en bendición. Tenemos que ir de gloria en gloria. Yo no tengo nada en contra de esto. Pastor Wesley, I want you to understand that. Yo no tengo nada en contra de todas esas bendiciones. And God's going to bless you con un título educativo. Dios te va a bendecir con todas esas cosas. Y como dijo el pastor, tú tienes que abrir tus manos y decir, Señor, yo las recibo en el nombre de Jesús. Tal vez usted está trabajando, hermano, para una compañía o para alguien. Mañana usted va a ser el dueño de su propia compañía. Thank you for those that believe it. Oh, God. In Jesus' name, amen. Mañana usted va a ser el dueño de su propia empresa. Mañana usted va a tener su propia empresa, su propia compañía. Yo no tengo nada en contra de las bendiciones de Dios. Al contrario, las necesitamos. Pero ¿sabe qué? Eso no significa que cuando es tiempo de quitarnos el traje, nos podemos quitar el traje. Cuando es tiempo de cubrir al que está necesitado, lo podemos cubrir. Cuando es tiempo de sentarnos con aquel que está en pecado y quitarnos la corbata, oh, y decirle, hey brother, how you been? Jesus loves you. Lo podemos hacer. There's nothing wrong with it. Oh, hermano, es que usted no sabe, este traje es de Macy's. Es que usted no sabe esto de acá, y que es que usted no sabe, yo no tengo nada en contra de las bendiciones, pero ¿sabe qué? Eso es material y eso se va a quedar aquí. Todavía hay alguien que necesita compasión de Cristo. Todavía hay alguien que tiene que usted ir a salvar. Todavía hay alguien que le tiene que decir, Cristo te ama. ¿Sabe por qué? Porque Él va a traer a su esposa, Él va a traer a sus hijos, Él va a traer a sus nietos, Él va a traer a toda su descendencia.
con una sola palabra que usted le puede decir: Jesucristo te ama. Nosotros los cristianos, escuche bien, nosotros los seguidores de Jesús tenemos que ser reconocidos por eso. Qué impresionante que una persona, cuando lo dejamos o cuando se acerca, you know, they're like, ¿por qué te acercas a mí? Si apesto. ¿Por qué me saludas si nadie da nada por mí? Hay veces, y lo digo con todo amor, porque esta es la compasión de Cristo. Este es el dolor que tenemos que sentir nosotros. Hay veces que también tenemos que, si no quiere hablar, solamente wave. Usted no sabe lo que Dios puede hacer cuando usted tan siquiera saluda a alguien que está perdido. I'm praying for you. Dios me ha mostrado eso que se llama compasión. Una joven me llamó estando en California. Hey, pastor, I want to talk to you, pastor. I need help. I have been 5 years in a gay relationship. He estado 5 años. Yo no quería hablar con ella. Tal vez uno dice, pero pues ¿qué le puede decir? Pero el Señor me dice, muéstrale que hay compasión. Muéstrale que pueden salir de ese mundo. Muéstrale que aún todavía hay amor. Su testimonio tocó mi corazón porque me dice, estuve en una relación gay por 5 años. Estábamos a punto de casarnos, pero mi pareja con la que estaba un día recibió una invitación a una iglesia y Dios tocó su vida en ese día. Y ella dijo: Señor, yo quiero casarme con un marido, yo quiero tener mis hijos. Y ese día ella se convirtió a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios sigue mostrando su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay muchas veces que queremos condenar, pero no fuimos llamados a condenar. Fuimos llamados a anunciarle a todo el mundo que Jesucristo ama, que Jesucristo perdona, que Jesucristo salva. We're going to pray right now. Vamos a orar en esta hora. But before we pray, antes de que oremos, yo quiero que usted piense en una persona en la cual usted le puede decir: Jesucristo te ama. Cierre sus ojos. Comience a pensar en alguien. Yo sé que hay alguien que todavía necesita escuchar este mensaje de salvación. Yo sé que hay alguien que todavía necesita escuchar este mensaje de paz. Ahora acuérdese bien, Jesucristo lo dejó todo en la cruz del Calvario. Jesús mismo se pudo bajar de la cruz. Aquellos presos que estaban a su lado le dijeron: si verdaderamente tú eres el Cristo, si verdaderamente tú eres el Salvador, sálvate a ti mismo y sálvame a nosotros. Pero él dijo: no, no, porque yo vine a cumplir un propósito. No, porque yo no vine a juzgar este mundo. No, porque yo no vine a condenar este mundo. Yo vine a sentir el dolor del perdido. Yo vine a sentir el dolor del abatido. Yo vine a sentir el dolor del preso. Yo vine a sentir el dolor. Yo vine a mostrar compasión. Y hasta que estuvo en la cruz del Calvario, cuando respiró su último aliento, él finalmente pudo decir: consumado es. Oh, levante sus manos y dígale al Señor: Señor, dame de esa compasión, dame de ese amor, ayúdame a entender el propósito por el cual estoy en una iglesia, ayúdame a entender el motivo, la razón por la cual soy de Jesús. Si usted dice que es de Cristo, muestre el amor de Cristo. Si usted dice que es de Jesús, muestre su amor, muestre su misericordia, muestre a Jesucristo. Por donde quiera que usted vaya,
ya donde quiera que esté, esté. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Permite que esta palabra entre en nuestro corazón. Permite que esta palabra entre a nuestro entendimiento y entender claramente y correctamente la razón por la cual podemos decir que nosotros está también este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.